Amigos de Norte TV, amigos de Radio Mediterránea, bienvenidos a nuestra propuesta informativa. Bienvenidos a nuestro canal, a nuestra radio, a nuestro portal de noticias, el informativo más confiable del norte de Córdoba. Primero, felicitaciones a Marcos Villada en esta elección, en este populoso barrio. Una elección bastante reñida, con propuestas, y eso es bueno, ¿no?, de que los vecinos se expresen y busquen sus representantes a través de este centro vecinal que sirve de nexo a la Intendencia Municipal. Felicitaciones y le deseamos una feliz y una buena gestión. Es preocupante el tema referido a los depósitos de estos pájaros, de estos tordos, que no solamente se apoderaron de la Plaza Sarmiento de nuestra ciudad, sino también de arterias aledañas. La presencia de estos pájaros ha generado que varios árboles se secan, mueran allí en la plaza y no hay manera de poder desalojarlos. Este fin de semana una persona se resbaló sobre los depósitos de estos pájaros, se cayó una señora y realmente, bueno, se embarró prácticamente. Y esto también tiene que ver con la higiene, con la salud de la población. Hace frío y seguramente en el verano volverán, no las oscuras golondrinas, sino volverán estos olores de estos tordos, que son una verdadera molestia y también ponen en riesgo la salud de la población. Por allí no entiendo, alguien me explique, de por qué no se busca una solución definitiva. Ya varios árboles han muerto. Y los vecinos empiezan a quejarse porque empiezan a encontrar depósitos en distintos sectores. Se ha convertido en una plaga y creo que hay métodos, si uno se propone, para poder combatir este tipo de plaga. Parece ser que el problema es de otros. Entonces pedimos encarecidamente a la municipalidad, que es justamente la institución que nos representa, para que con prontitud se pueda solucionar este tema. Es un viejo tema, pero tenemos nuevamente que insistir. Va a haber seguramente otros lugares donde ya hay este tipo de problemas. Busquemos, por favor, una solución. A esto hay que sumarle, señor intendente, señor secretario de Desarrollo Urbano, bájese de su auto, porque las veredas están hechas pedazos en cualquier lugar de la ciudad. Es un verdadero problema y esto también tiene que ver con el compromiso del municipio, con el compromiso del vecino. Hay que intimarle al vecino para que arregle la vereda. Están hechos pedazos, esto también es motivo de accidentes. Y mucha gente ya se desplaza directamente por la calle y no utiliza la vereda. ¿Por qué? Porque están hechas pedazos. Yo no sé si son todas las cuadras, pero las que transito, no sé si es casualidad, y usted coincide conmigo, están hechos pedazos. Por ordenanza hay que intimar a los vecinos. Parte de esta destrucción se debe a la municipalidad en estas obras inconclusas, pero empecemos a mejorar la ciudad. Y esta seguramente es una manera, porque existe ya legislación al respecto. El otro tema, ¿no? La elevación a juicio de la causa por administración fraudulenta continuada ha tenido la respuesta de los distintos abogados. Nosotros queremos que se sepa la verdad. Hay gente que no quiere que se sepa la verdad, por eso dilata. Esta inspección ocular, no sé qué resultados positivos habrá encontrado para la defensa de Núñez, pero todos entienden que es un efecto dilatador, que esto se extienda en el tiempo, que se cansen. Entonces mi pregunta es, si los señores, quienes están fuertemente sospechados de haber actuado en contra de la municipalidad, de la cooperativa, ¿por qué de una vez por todas empezamos ya a este juicio, que se defiendan en el juicio, que hagan lo que corresponde? Porque seguimos remando en lo mismo. ¿Sabe qué? Si ellos dicen ser inocentes, que demuestren su inocencia en un juicio. ¿Por qué dilatar? Porque después ahora están pidiendo careos. Y lo más gracioso es que hablan de un círculo político. ¿Pero qué nos vienen a contar lo que nosotros conocemos? Había hecho una comparación, ¿no? Una cosa es el cine documental y otra cosa es el cine de ciencia ficción. Lo que nosotros vivimos fue justamente un cine documental donde sabíamos qué es lo que pasaba en la ciudad, donde el poder político se había apoderado de la cooperativa y de la municipalidad. Y vinieron estos saqueadores que ellos saben quiénes son, y me vienen a hablar del tema del poder político. ¿Y por qué estuvieron ahí en poder político? Le cuento una anécdota cortita.
Cuando Andrea Huésped era presidenta de la cooperativa, sucedieron cosas, maniobras de estas características, y ella dijo: renuncia Sergio Núñez o renuncio yo. Eso me dijo. Quien habla personalmente fue testigo de eso. ¿Qué pasó? Ni renunció Sergio Núñez ni renunció Andrea Huésped, se quedó. Y quizás se hubiese hecho un enorme favor a Andrea Huésped al irse. Porque se hablan de muchas complicidades, de muchas cosas. Simplemente pregunto, ¿no? ¿Quién nos vienen a contar? Si el poder político se había apoderado, está bien de la municipalidad porque es poder político, pero también en la cooperativa y estas cosas que nos han sucedido, ¿quién nos viene a contar que eran decisiones políticas? A mí no me vengan a contar eso. Lo que quieren los abogados es dilatar la causa, ¿ah? Que se vaya el fiscal, que vengan otros fiscales que no conocen la causa. El fiscal conoce a dedillo, sabe lo que está incorporado dentro del expediente, es verdad. Entonces, ¿quién nos vienen a contar? ¿Ah? Y una vez dijo Sergio Núñez, yo fui un perejil, un tonto. El término fue otro, fui un reverendo pelo, bueno, pelo, y vino lotudo, ¿ah? Entonces, seguramente va a haber el momento en que ellos van a contar esta historia. Algunos aprovecharon muy bien, incluso algunos empleados, ¿ah? Pero dejar contarnos que aquí ha habido una tramoya política, es, para mí es cómico, o es un chiste de mal gusto. Nosotros lo hemos vivido, por eso nuestras instituciones están como están. Y dice Fachín, Andrea Huésped, Sergio Pucheta. No, no, no. Acá también tiene que ver quien mandaba en la ciudad, que es justamente Alejandro Tejero. Parece que ese abogado tiene el chip medio reseteado, ¿no? Entonces, que no nos cuenten lo que nosotros conocemos. Ahora, si son inocentes, que demuestren en el banquillo de acusados y que demuestren su inocencia. Eso es lo que queremos. Y queremos saber dónde está tanta plata, tanto desfalco. Todos queremos saber. ¿Ah? Entonces, me parece, si uno obra bien, vamos a juicio. Bueno, vamos a juicio. Incluso se hablaba de un juicio abreviado. Ahí niega uno de los abogados, dice, no hay juicio abreviado. ¿Ah? Ahora, solamente la mala de la película fue Silvina Fachín. No, fueron varios. ¿Por qué entró Silvina Fachín? ¿Por qué se apoderaron de estas instituciones? El demonio no solamente es Fachín. Acá hay varios demonios. En este infierno hubo varios demonios. Algunos con más grado de culpabilidad que otros. Pero este verso de hacer careo, de que no está mal que eleven a juicio, que no cumplieron la palabra, ¿qué palabra? La palabra empeñada, ¿sabe cuál es? El de cumplir acabadamente como una institución. Ojalá sea así. Bueno, el debut del gerente, ¿no? Y está bien que el gerente, bueno, tenga este contacto con los empleados. Eso sucedió el fin de semana. Le deseamos lo mejor. Ojalá cumpla su trabajo como corresponde. Le pagan bien, está bien que ganen bien. Pero también nosotros esperamos que respondan a ese tipo de situación.